Soy Mario Avalone, pastelero. Estamos testeando en Urban Bistró, acá en Barranquilla, unos postres espectaculares para después de toda esta pandemia vengas a comerlos acá en Barranquilla, en Urban Bistró. Postres, sí, de primer nivel. Pastelero. Estamos organizando una mousse con una galleta de base, una mousse de tomate de árbol, una ganache de chocolate blanco, que la vamos a combinar con una salsa de tomate de árbol también, y lo vamos a complementar con una guarnición de una galleta crocante de almendras. Cacao, azúcar pulverizada, una florcita, suchúa, mucho amor y un postre muy rico para vos. Si vas a montar salsas dibujadas en los platos de postre, acordate, primero pones la salsa y después colocas el postrecito. Tenemos la mousse en cintura con una base de galleta y arriba chocolate blanco. Para que lo puedas hacer bien, lo vas a poner en el plato y después lo vamos a sopletear un poco. Acordate que siempre cuando armes los postres, míralo y lo armás como si lo tuviese el cliente enfrente tuyo, ¿ok? Vamos a ponerle el crocante, uno acá arriba y otro al costadito. Le ponemos dos porque nos gusta mucho este crocante. Le pones un poquito de salsa. Ponemos apenas una sola florcita. Para contrapartida, un poco de cacao. Un poquito de azúcar impalpable. Acordate que planificamos un postre suave, ¿sí? Estamos haciendo un video. No es una mousse así, toda dura, llena de gelatina. Al contrario, es pura fruta natural. El tomate de árbol o tamarillo es muy clásico acá en Colombia. Y primero pensamos en alimentos colombianos. Después pensamos en textura y por último en visión. Pero queda lindo, está bueno. Parece que les gustó. Salud. Muy rico. Tartaleta, un poco de chocolate, tartaleta, la mousse, el chocolate dentro de la tartaleta, la mousse, mucho más fresca, brotecito, hoja y la salsa caramelizada alrededor. Estamos, no más boludo. ¿Ok? Para mí. Ahora vamos con otro postre más, una mousse de zapote, un fruto subtropical muy rico que hay mucho acá en la costa colombiana. Masa sablé, una crema de chocolate linda pero sin crema y una selección de uchuvas hechas tipo salsa, frescas, caramelizadas, unos brotes y unas flores. Un postre que quedó zapotísimo. Thank you.
terminamos con la salsa de lechuga. Postre muy floral, muy frutal, con destellos de chocolate. La verdad que quedó muy lindo. Vivo y en directo, no para la foto, ¿eh? Ya vamos con los brotecitos. Seguimos haciendo cosas lindas en Urban Bistro. Hoy postres. Recetas no me pidas. Vas a tener que venir a comerlo a Barranquilla. Y si está en Buenos Aires, por ahí te lo enseño allá. Acordate, en Urban Bistro.